música es mi vida, lo primero y último. La música es futuro, un viaje a la emoción. Despierta sentimientos imposibles en mi vida.
hace mucho tiempo, casi olvida el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo, el cariño que te di. De canciones de los años 60 y 70 y queremos continuar presentándoles a una de nuestras voces masculinas. Él es Pedro José, nos viene desde Cortes, desde muy cerquita, y nos va a interpretar este gran tema que dice así. Dilaila, bienvenidos al concierto de Fabulosa. Gracias. Thank you.
was the street who kept calls and she opened the door. She stole the love dream. I filled the night with my gun when she loved no more. Fue una alfombra que fue compuesta en homenaje a esa gran bailadora de flamenco catalana que fue Carmen Amaya. Y nadie como ella la canta y la interpreta. Ella se llama Charo Ayala, nos viene desde el flamenco. Así que les pido un fuerte aplauso para ella. Aquella, Carmen. Sin ver.
Muchísimas gracias. Muy amables. Un aplauso para los músicos y la orquesta fabulosa. Gracias. Bueno, llega el momento de presentarles ahora a una persona de nuestra sección de vientos. Al metal, él también nos viene desde muy cerquita. Nos viene desde Tudela. Se llama José Ángel Lorente y quiere dedicar esta canción primero a Alberto, que creo que es algún camarero que hay por aquí, ¿no? ¿José? Sí. Para ti, Alberto, y para su hermana y su marido, que han venido hoy a verles y le hace mucha ilusión. Está contento. Nos va a interpretar una pieza que es de difícil ejecución, como van a ver, y de sensibilidad, pero él la tiene toda, le sobra. Ese aplauso para él y Macarenas. Thank you.
Pasazo. Bueno, se nota que no hay músicos aquí, ¿eh? Se nota. No hay músicos. Bueno. Estaba tocando yo también, ¿eh? Los tiempos de maratón. Creación. Bueno, venga, nos dejamos recuperar cosas, pues hemos recuperado las canciones así, una canción preciosa que cantaba Roberto Carlos. ¿Quién no se acuerda de Roberto Carlos y las bonitas melodías esta? Dice así, amante a la antigua, una bonita melodía para escuchar esta tarde con Israel. Amante a la antigua. Está fabulosa con nuestra cantante, nuestra segunda voz femenina, que ya es Patricia. ¡Vamos allá! Bye.
así. Arriba, abajo y de usted a mí. Muy largo es el camino desde aquí. Yo lo haré, viajaré. De Orquesta Fabulosa. En este momento toca el turno a uno de ellos, de los Benjamines de Orquesta Fabulosa. Nos viene desde Corella, se llama Diego Aragón y nos va a interpretar una pieza muy complicada y escrita expresamente para la trompeta, porque tiene una técnica muy, muy complicada que se dice la del triple picado, ¿no? Es así. Que la hace divinamente y no tiene ninguna complicación. Ese aplauso para Diego Aragón, no antes, dedicándosela, ¿no? Para sus padres que han venido hoy a verle también. No los veo por ahí, ¿eh? Ahí, ay, ay, ahora os veo. Para vosotros. Venga con esta polca, Maricelli, Diego Aragón. Thank you.
Bueno, como hemos dicho al principio, queremos hacer un concierto variado, que haya canciones de viajando por el tiempo de todo tipo. Vamos a hacer algo de la actualidad de esta mujer. A mí me encanta, ella es Natalia, de la Quinta Estación, y hace esto, que dice así: por ser tu mujer. Se la quería dedicar a mi hermano Sergio y a su mujer Ana, para vosotros dos. A mis sobrinos también, Noah, Elian. Bueno, y Patricia nos trae algo del folclore que tanto nos gusta a nosotros, del folclore español. De lo más grande, dice así, ¿eh? ¡Bravel! Ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Me gusta ser.
A su tierra, que todos, como todos sabemos, es Asturias. Y Pedro nos recuerda esta melodía dedicada a esa tierra, a la tierra de Asturias. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte, Asturias, verde de montes y negra en minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y horizontes. Hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin velas para aliviarte. Somos ciegos los ojos, ciegos de tanto mirarte, sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre. Dos veces nos has tenido ocasión para jugarte. ¿Quién derriba ese árbol que Asturias sea sin rabate? Es uno seco clavado con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje. Obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable. Firme sobre roca firme, herida viva su carne. Este puño escribe su cólera por los aires, millones de corazones golpean contra tus cárceles. Prepara tu salto último, mi vida muerte cobarde. Prepara tu último salto, se está guardándote sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Aquí tenemos aquí nuestros trompetas que tienen, están fuertes hoy y tienen ganas de trabajar.
y para no perder la costumbre, oye, lo siento, pero como es la verdad, aquí no mentimos, ¿eh? Aquí no mentimos. Si vas por ahí fuera de Navarra, dice la mejor banda de todo, bueno, de todo el mundo no, pero de toda la zona de por aquí, es la de Valtierra, con su director Antonio. Antonio, ese aplauso para ellos, venga, es verdad, ¿eh? Y no te digo nada cuando va la banda y el coro ya. Ya salgo ya. Y esto es de verdad, ¿eh? Lo sabes tú. Bueno, pues venga, para ello especialmente y para estos grandes músicos que hay en Valtierra. Y aparte de la banda, pues también soy yo de Valtierrano, ¿eh? También, ¿eh? A ver. Bueno, a veces. Pero sí, de la banda sí. O sea que venga, vamos con esa Reina de Aragón que suena. Thank you.
Gracias. La Reina Aragón. Y nos vamos ahora con unos temas así animados, para, como va acabando ya el concierto, pues unos temas animados para ir acabando poco a poco. Temas que conocéis muy bien y son canciones de ABBA que recordamos para todos. Vamos por ello. Thank you.
compromiso de las 12 de la noche con otro concierto. Nos vamos a venir a. Muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Nos vamos a despedir, pero haciéndolo con este musical, este tributo a Queen. Gracias.